demasiado mamalón porque son unos pinches perros cabrones que... ¡No digas maldiciones, tonto! ¡Ay, ok! Hey, qué pedo, raza. El tema del día de hoy va a ser las películas que marcaron mi vida. Y bueno, en lo particular, yo, como yo creo que la mayoría de los hombres, tenemos ese impulso de ver guerras y ver medio cosas fantasiosas, ¿no? Y pues la neta, la primer película que yo creo que marcó mi vida es una que yo creo que muchos de ustedes no me van a dejar mentir. Puede ser que sea la película que todos los de mi generación marcó. Hasta la vista, baby. Hombre, toda la gente que me está viendo que está chavita y que no la ha visto, no, hombre, se las recomiendo al 1000%. No, hombre, esa pinche película está mamalona, güey. No, producción, lo pueden arreglar, ¿no? No, ya no me pegues, güey. Bueno, la película está grandiosa, está bien padre, pero es una de las películas mejores hechas para sus tiempos. De hecho, está dicho por cineastas o no sé cómo se dicen esos vatos que critican cine. Porque para hacer una película de su tiempo, se lo juro que me pegó tanto que me imaginaba que era el vato ese que se transformaba. Y el momento que va persiguiendo al batillo, había una forma muy particular en aquel corre y yo pensaba que si movía las manos de esa manera iba a correr más. Otra de las películas que también marcaba mi vida... No sé ustedes, pero yo de chiquito siempre fui muy miedoso. Y fue cuando empezaron a darme miedo esos muñequitos porque tu hermana tiene un chorro. No manches, esta muñeca está del diablo, se los juro. No podía dormir. A veces pensaba que estaba dormido y iba a mover los ojos de muñeca. Y pensaba que me iba a bajar la cobija a un estirón canijo, ¿eh? Así que... Yo creo que hasta a veces sentía su presencia. Y para acabarla de fregar, un poco tiempo después salieron estas películas de Chucky. ¿Se acuerdan de Chucky? El recuerdo de ese maldito muñeco, se los juro, no me dejaba ni ver la maldita televisión a gusto. No mames, güey, pinche muñeco mamón, güey. Es como que... ¡Que no hago maldiciones! Ok, está bueno. Y ahora que veo las películas, eso hasta me da risa. O sea, te ríes, ¿cómo es posible que no puedan con un monito de felpa? Porque estaba, creo que relleno de felpa y rojo plástico y le ching... O sea, ¿cómo es posible que no vayas a poder con un monito que no pesa ni 5 kilos? O sea... Otra de las películas que marcaron mi vida. Estuvo muy bonita esa película, aún y cuando la vi ya cuando no era chiquito, o sea, ya estaba peludo. Toy Story. Toy Story es la mejor película para niños, yo creo, porque te hace llorar y te hace reír bastante. ¿Se acuerdan de la alcancía? El cerdito ese simpaticón. Algo anda mal. Bien hecho, Woody. ¡Ey, no volteen mientras no tengo mi corcho! Siempre he dicho que ese cerdito, de alguna manera, y no es porque me identifique, siempre he dicho que ese cerdito se llevó la película. Claro que si hablamos de la 3, pues se la lleva Buzz Lightyear. O Yogurt Light, como le decían. Y por último, no puede faltar una de esas películas que marca tu vida y no la puedes dejar de ver una y otra y otra y otra vez. Y siempre que la ves te vas a acordar y te va a dar ese gran sentimiento. El Diario de una Pasión es una película bastante bonita. Para aquellos que no la conocen, se llama Notebook. Es una película bastante bonita y es una de las películas que realmente me marcó bastante porque me siento bastante identificado. Mi novia, Ale Capitán, la que a veces ven en mis videos y todo, ella es una exnovia mía que anduve con ella en el 2006 y me sentí bastante identificado porque pasó algo parecido con nuestra relación y demás. Y cuando vi esa película así, o sea, no solté en llanto, pero sí sientes el nudote y no puedes evitar que tus ojos obviamente suelten las lágrimas. Es una película bastante bonita, se la recomiendo a todas aquellas personas que no la han visto. Debe de una pasión, búsquela, está en Cuevana, está bastante bonita, la neta se la recomiendo bastante. Es una película, no sé, llena de amor, llena de drama, de sentimiento y bastantes cosas que en aquel entonces yo creo que pasaban. Y hasta ahorita, pues, no sé, como que me siento bastante identificado. Y si quieren llorar un rato y pasarse un... No llorar así que... Pero, o sea, si quieren pasarse un buen rato y viendo una película a gusto con sus novios o algo, se los recomiendo bastante. O sea, está muy, muy bonita y ahí es donde nos damos cuenta que no... Y se los puedo asegurar, no nada más las mujeres lloran viendo películas. Esa película está bastante chida. Pásense a mi canal, les dejo mi Twitter también. Espero que se le hayan pasado chido en este video. Y continuamos con más. Reciban
a los nuevos integrantes, que el día de mañana va a haber un nuevo integrante que espero que les guste. Es una chava y, como dijo Fer, chicas, van a estar integrando este nuevo canal. Espero que les guste bastante. Saludos, racita, y nos vemos, perros.